Eso era ayer. Las caravanas estaban en cualquier punto del país. Vámonos con el número 10 de inmediato, señor director, para que veamos otra caravana, en este caso desde Jarabacoa. Miren ustedes, en pleno coronavirus, todo el mundo juntos, pegados y celebrando juntos. Creo que hay que parar. Súbale el audio para que la gente escuche. Ahí tenemos la junta de ayer celebrando que ganaban y nos vamos con Pedro Urán, donde ganaba también el PRM, también celebrando. Son imágenes que nos están llegando desde todo el país de lo que está ocurriendo con esta situación. La verdad es que hay un altísimo nivel de irresponsabilidad. Yo he visto políticos que ayer cuestionaban que guardias fueran casa por casa, que entonces se fajan a celebrar. No puede ser. O sea, está cuestionando que guardias, dicen, es como una pose. Entonces los partidos políticos, el PRM, el Partido de la Liberación Dominicana, el BIS que sacó a la Altagracia, yo entiendo que tiene que hacer una fiesta grandísima, sacaron a lo Aristi de ahí, sacar a ese... ¿cómo le digo? Eso que es ya como de ellos, el feudo, esa dinastía, me fallaban las palabras, de ese lugar, eso merece bien una fiesta, pero háganla en mayo o en diciembre, no ahora. Entonces, el BIS y el PPC que ganó dos, yo no sé si el PRD va a celebrar, porque el PRD lo que debe hacer es una misa, pero a distancia, porque el PRD ganó en Jaquimilles, creo que en Paraíso, en tres pueblitos así, una cositica. Entonces, pasar de ser el partido que era el PRD hasta llevarlo ahí, bien merece que vaya, que hagan una promesa de ir a Higüey de rodillas, Miguel Vargas Galante y la gente que lo sigue atrás, de rodillas para decirle, mira lo que hicimos, teníamos esa gula de que como esta gente estaba mandando, estábamos desesperados, mira dónde llegamos. O sea, el PRD. Tiene que hacer eso, el PRD con Miguel Vargas a la cabeza. Entonces, a todos esos partidos, porque igual se le ocurre celebrar, quién sabe, al PRD por sus tres cositín, al BIS que ganó en Higüey, al PRM donde quiera que ganó y al PLD, den las órdenes claras, no estamos para eso. Eso es tan sencillo y claro de entender. Tengo el otro video, no sé cuál me puedes decir. Sí, esto es porque no vamos a España. Me voy a España y me voy a los demás países. Una de las cosas que yo creo que es útil en este momento es ver qué están haciendo los demás países. España, la verdad, que vive una situación muy fuerte. Hay muchos dominicanos y dominicanas que me escriben desde ahí. Manden sus videos, lo comparto con muchísimo gusto. En España, a día de hoy, en las últimas 24 horas, se han diagnosticado 1.987 casos nuevos. Para tener un total, desde el inicio de esta epidemia, de 11.178. En este periodo de 24 horas hemos tenido un 17,7% más de lo que habíamos observado en las 24 horas anteriores. Este dato es algo menor de lo habitual, pero hay que valorarlo con cuidado porque ha habido pequeños cambios en las definiciones de caso que podrían tener parte de implicación en este descenso. De ese total de 11.178 casos, se han hospitalizado un 46%, 5.136. Un 5% están ingresados en UCI, 563, han fallecido un 4%, 491, y se han curado 1.098. 1.028 personas han sido dadas de alta. Es un 9% del total de los casos que se han diagnosticado hasta la fecha. Imágenes que nos llegan del periódico El País sobre la realidad, casi 500 fallecidos ya en España. Ustedes están viendo, España está recluida, las calles están vacías, la gente está respetando, el que no respete la cuarentena se le impone multas. Esto es un momento en el que no es tu vida, si estás bien, es la de los demás para que no le contagies. Básicamente ese es el criterio, usted se aparta y rompe la cadena de contagios. En este momento, evitar las reuniones innecesarias, los paseos innecesarios, esas caravanas, San Pedro de Macorís, anoche en la calle, festejando, de fiesta, cherchando, abrazándose, esto es serio.
Y yo recuerdo, hay un video que lo voy a compartir un poco más tarde de lo que ocurrió en Lima, donde un médico alertaba precisamente de eso. Aquí nosotros estamos en una fase todavía bien, no hay una explosión, pero ya tenemos, hemos tenido 21 casos entre nosotros. Y solo con las andanzas de Villarriba tenemos, porque fue un mortuorio en una comunidad, que por cierto, Noticias CCN entrevistó a esas personas que estaban ahí donde esa señora estuvo, en los americanos de los Alcarrizos. Y un señor decía, yo me sentí muy mal y tenía como síntomas y fui, y en salud pública me dijeron que tenía que hacer la cuarentena, o sea que tenía que apartarme, ponerme en aislamiento, pero yo necesito comer. Como yo necesito comer, yo no me voy a aislar. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Entonces, con la gente hay que hablar mucho y decirle su responsabilidad, y es la responsabilidad por los demás, pero también es verdad que hay muchas precariedades económicas. ¿Qué vamos a hacer entre nosotros? Un país donde hay un porcentaje muy importante que no tiene acceso al agua potable, un país donde hay mucha gente que vive en completo hacinamiento, un país donde hay mucha gente que no tiene servicios sanitarios. Entonces, de repente ese país se revela y dice, mira, esto es lo que hay para una situación de emergencia como esta. Los que tienen los seguros que durante tanto tiempo se privilegiaron todo lo de este estado, en este momento saben, es para el hospital igual que los demás. Es la salud pública que a nadie le ha importado nunca, porque la salud de los hospitales son almacenes de seres humanos vivos, almacenes de gente. Yo estuve en el, y siempre lo cuento, en el MUSA, en San Pedro de Macorís, fui a ver un pariente, eso es una cosa horrible. Había un chico allí que había tenido un accidente, estaba protegido por el ARL, sin embargo no lo sabía, nadie se lo dijo y el papá andaba haciendo una colecta. Mucha gente hace colecta teniendo derecho a un acceso a una protección adecuada simplemente porque le falta la información, ni sus empresas se preocupan por eso. Entonces, ese modelo evidentemente hay que cambiarlo y ese es el modelo que nos va a encontrar ahora, un modelo donde no hay unidades de cuidados intensivos, no las hay. Aquí usted llega a una clínica privada y para encontrarle la cama a veces pasa trabajo y para encontrarle una unidad de cuidados intensivos a veces pasa trabajo. ¿Cuántas veces gente profesionales de este país llaman a uno a ver si uno conoce a alguien en una clínica para que le atiendan de forma adecuada? Eso no debería ser. Nunca nadie tendría que llamar a un centro hospitalario, a un centro médico, a una clínica en tiempos normales a decirle, mira, ahí hay un niño que entró anoche a las 3 de la mañana y son las 8 de la mañana y todavía no lo han atendido y tiene una fractura en la boca, como viví yo un caso en diciembre. Ay, no, 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 y de una vez todo el mundo se mueve porque hubo que llamar a una persona de ese centro. Entonces imagínense si eso es en la cotidianidad. Una cotidianidad que, por supuesto, no prevé ningún tipo de acción con respecto a las personas mayores, las excluye. Yo quiero seguir mirando el caso español, tengo el siguiente video. Vamos a ver porque se refiere a un aspecto muy importante que ayer tocaba aquí y lo ponía al director de la Organización Mundial de la Salud, que es el tema de los exámenes o de los análisis. Antes que ese, me voy con Francia. Me voy con Francia por un motivo. Porque se refiere más a lo que yo estaba hablando ahora, a esa justicia social. ¿A qué va a pasar? ¿A cuáles son las medidas que vendrán para aliviar una economía donde un porcentaje muy alto de la población vive del negocio informal? Si no vende el guineo hoy, no cena en la noche. Si no vende la arepa en la calle, no cena en la noche. Si no está con un puestecito en la Avenida Duarte, tampoco. En Francia, tienen recursos, dijeron, miren, los recursos los vamos a utilizar en esto. Vean al presidente francés cuando lo dice. Aucune française, aucun français ne sera laissé sans ressources. S'agissant des entreprises, nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges. Dice, básicamente, ningún ciudadano francés se va a quedar sin ser protegido, van a apoyar para posponer los pagos bancarios, las garantías de 300.000 millones de euros para las empresas, las instituciones, las facturas del agua, el gas y de la electricidad serán suspendidas. O sea, pero eso ni soñar, o sea, la factura hay que seguir pagando y la gente se va a parar, y si se para la economía, ustedes saben lo que eso significa, además de las personas que salen de sus trabajos. Me voy con el siguiente, sigo mirando el contexto internacional. Durante todo este periodo, hasta ayer,
se estaban haciendo pruebas a todos aquellos que presentaban sintomatología, fue progresivamente, al principio era un poco más restrictivo, pero últimamente se estaba haciendo a todas las personas que presentaban una sintomatología y podían ser casos sospechosos. Lo cierto es que todo esto conlleva una logística muy importante que en un momento determinado, con una prioridad básica, que era poder atender a los casos más graves, se ha tenido que retrasar ese inicio de ese desarrollo de las pruebas para permitir establecer una logística más eficiente en un periodo de 2 o 3 días. Ahora mismo no se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. Hay equipos trabajando duramente para ello y el objetivo es precisamente ese. En España somos muy conscientes de que una de las mayores... Bueno, básicamente lo que dice es el gobierno español que no tiene capacidad para hacer todas las pruebas, ningún país casi la tiene. La Organización Mundial de la Salud está instruyendo las más pruebas posibles. Tengo a mucha gente hablando, me están hablando de Alemania, dice en la mañana habían 7.000, hoy ya casi 8.000. Están hablando aquí desde Boston, este es el chat, el programa donde están entrando ciudadanos y ciudadanas nuestras. Aquí tengo a alguien que habla desde España con los casos como han subido en todos los países. Yo agradezco mucho a todos los dominicanos y dominicanas que se están comunicando. Yo, si hay algo que siempre reconozco y que aprecio mucho de la gente que sale de República Dominicana, es que vive aquí más que nosotros a veces. Están en sus países y están pensando aquí. Me lo decían en Nueva York, me decían, mira, los dominicanos vienen aquí, trabajan como bueyes, viven en unos espacios cerraditos pequeñitos y todo lo que ganan es para mandarlo para Santo Domingo. Hacen la casa aquí, ponen la familia a vivir bien aquí, le mandan todo aquí, vienen en Navidad y gastan todo acá. Y la gente cree que ellos viven de oro allá. No, viven en un espacio pequeño, viven sin garantías muchas veces, pasan muchísimo trabajo, pero vienen aquí a resolver. No resuelven su situación, muchos viven la vida entera y no tienen una casa fuera del país, la hacen aquí, porque su vida, su sueño, su alma se queda aquí. Entonces a toda esa gente, que se entrega hasta ese punto, está muy preocupada por sus familias mayores de aquí, quieren ver en cada programa, en cada periodista, en cada noticia, algún indicio de que aquí las cosas se van a hacer bien. Yo espero, confío y quiero que se hagan lo mejor posible y que todos los organismos del Estado trabajen efectivamente para hacer que se haga lo mejor posible y que la gente más vulnerable de este país sufra menos. Voy al cambio y regreso de una vez.